Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Tengo la información para ustedes. Bueno, usted ya escuchó al presidente Andrés Manuel López Obrador. No ha tenido contacto con autoridades electorales, ni siquiera con la Procuraduría General de la República, bueno, la Fiscalía. Se queda la costumbre de la Procuraduría, porque al final de cuentas, la Fiscalía General de la República es responsable de procurar justicia a los ciudadanos. No pudo generar la orden de aprehensión, no se la concedieron, la orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso, que por traición a la patria, cuando es evidente que las declaraciones de Emilio Lozoya lo involucran en temas de corrupción. El fiscal da una mala y otra también. Ahora sale Javier Duarte, acaba de aparecer Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, para decir que está dispuesto a declarar en contra de Enrique Peña Nieto. Sí, para decir que, y sin pedir ser testigo colaborador, aclara él en sus redes sociales, solamente para que se haga justicia. Claro que no se quiere quedar solo con todo lo que lo atriparon, que no es una perita en dulce, pero salen los comentócratas y chayoteros a decir, es que no tiene calidad moral para declarar. Una cosa es que no tengan calidad moral, otra cosa es que no tengan que decir, porque si alguien conoce de toda esta corrupción galopante, grosera en contra del pueblo de México, pues son los involucrados. Igual Emilio Lozoya, que el fiscal general de la República sepa dónde lo tiene. Su amigo Loretito, el amigo del fiscal Alejandro Gertz Manero, pues le dio una ventaneada de aquellas cuando lo exhibió que no le dieron la orden de aprehensión que solicitó en contra de Luis Videgaray Caso. Por delitos de corrupción y traición a la patria. Bueno, con esos amigos no requiere enemigos, fiscal. Aparte de que debió haber avisado, cuando menos notificado, al titular del Poder Ejecutivo. Una cosa es la autonomía, otra cosa es pues la arrogancia de quienes dirigen estas instituciones ligadas a decisiones que tienen que ver con todo el país, no solamente con la dependencia que dirige Alejandro Gertz Manero, mal por cierto, porque ahora con las declaraciones de Javier Duarte, que dice, jálalos, aquí tengo las declaraciones de Etileno 21, una llamada hecha desde la misma casa de Marcelo Odebrecht, allá en Sao Paulo, Brasil. Tengo todos los datos, me pidió ayuda para favorecer a Etileno 21, la planta de la que poco se ha hablado, y fue el mismo Enrique Peña Nieto quien le habría hecho esa llamada, y que está dispuesto a colaborar sin pedir ningún privilegio, ni ser testigo colaborador, ni nada, solamente para que no se vayan limpios. Y eso me parece que debiera tomarlo en cuenta el fiscal general de la República, que no le interesa mucho, ¿eh? Ya dijo que bueno, pues van a esperar un poco antes de aventarse otra vez la orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso. Pues son amigos del fiscal, digo, porque culpan al presidente. El presidente ha dicho, yo no tengo contacto. Si van en contra de mi hermano, adelante, aquí no hay protección para nadie. No somos tapaderas de nadie. ¿Y el fiscal de quién es tapadera? ¿A quién cuida, fiscal? ¿Por qué no acciona? ¿Por qué no integra bien una averiguación si tiene meses generándola? ¿Hay incompetencia o hay hacerse de la vista gorda? ¿Es pianista? Pues lo más seguro. Ya lo hemos dicho varias veces, lo he dicho varias veces. ¿Por qué? Porque no hay acciones de la fiscalía. Tenemos un fiscal maleta, malo para integrar una averiguación, y quizás en la protección a sus amigos los prianistas, porque este parece todo menos un fiscal pues preocupado por llevar ante la justicia a quienes están acusados de delitos de quebranto al patrimonio familiar. ¿De corrupción? ¿De qué otra cosa? Voy a hablar de tema ampliamente. Sí, dice Javier Duarte, yo mero les doy todos los datos de Peña Nieto, seguramente Luis Videgaray. Pues le pidieron que diera una declaración con Loretito, se la arreglaron, ni modo que no sea montaje. Vámonos a la información. Oiga, le pido, suscríbase en ACM Canal 54, su canal. Sí, por favor, difúndalo para que más gente sepa que hay otro involucrado en delitos de corrupción que pide declarar en contra de Enrique Peña Nieto. Sería muy bueno que, pues, ¿para qué llegar hasta el año próximo para una consulta cuando se les puede llevar ante la justicia antes? Hay elementos. Vamos a la información, acompáñeme, mire, aquí está lo que dice, lo que la fiscalía dice, se desiste de solicitar orden de aprehensión contra Luis Videgaray.
¿Por qué se desisten? La Fiscalía General de la República desistió por el momento de presentar una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por delito de traición a la patria. De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, de Animal Político, en un oficio de la Fiscalía continuará con la integración de la carpeta de investigación contra el ex canciller y otros exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto. Afirman que podrían presentar una nueva solicitud si lo consideran procedente. La Fiscalía envió un oficio al juez federal José Artemio Zúñiga Mendoza, en donde los fiscales piden que se considere como no presentada la solicitud de arresto contra Luis Videgaray. Me permito solicitar que me mantenga por destino en la solicitud de orden de aprehensión realizada mediante oficio WIL diagonal BCGI guión 223 diagonal 220 del 26 de octubre y que en consecuencia que se tenga por no presentada. El fiscal Jiménez Hernández informó que el juez de la decisión del Ministerio Público de ya no buscar la orden de aprehensión, no obstante, deja abierta la posibilidad de realizar una nueva solicitud en el futuro. Este es el periodista Arturo Ángel que da a conocer esto, de Animal Político. Son de los mismos, ¿eh? Animal Político está ligado a Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad. Y acaba de declarar Javier Duarte, Peña Nieto sí recibió apoyo de Odebrecht. Tengo disposición de declarar. El ex gobernador de Veracruz señaló que en 2012 el expresidente le instruyó acelerar trámites y obras del etileno 21 para que pudiera arrancar lo antes posible, ya que tenía un compromiso muy grande con estas personas. Marcelo Odebrecht, ahí está Javier Duarte. El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, declaró esto en su cuenta de Twitter. ¿Qué dijo el ex? A través de su cuenta de Twitter comentó que en 2012, siendo ya presidente electo de México, Peña Nieto realizó una gira por Sudamérica y uno de los puntos que visitó fue Sao Paulo, en Brasil. Ahí estuvo en casa de Marcelo Odebrecht. Refirió que ahí lo llamó vía telefónica para instruirle que acelerara los trámites y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que el etileno 21 pudiera arrancar lo antes posible, ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial. Y aquí está, este Luis Meneses Will es el que aparece en videos que han sido del dominio público, porque su intención de que lleven a la cárcel, ahí están los amigotes de Peña Nieto, ahora lo quieren meter a la cárcel, digo porque tampoco debe andar libre, y sin embargo está libre. Y aquí está lo que dice, que está dispuesto a declarar, ofrece a la fiscalía declarar, el ex gobernador de Veracruz. Y aquí tengo sus redes sociales de Javier Duarte. Dice que desconoce las razones por las cuales Luis Meneses Willy, o Will, exdirector de Odebrecht México, está declarando falsedades en relación a los apoyos económicos que hicieron en favor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012. Y aquí está el hilo de él, de estas declaraciones. Para prueba un botón, en 2012, siendo ya Peña Nieto presidente electo de México, realizó una gira por Sudamérica. Y uno de los puntos que visitó fue Sao Paulo, en Brasil. Estando en la ciudad, en esa ciudad, estuvo en casa de Marcelo Odebrecht. Ahí me llamó vía telefónica para solicitarme, instruirme, que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviera pendientes para que Tileno 21 pudiera arrancar lo antes posible, ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas. Por el apoyo que había recibido en su campaña presidencial, tengo la disposición de declarar todo lo que me consta, en este caso, ante la autoridad correspondiente, sin la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno. Lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar en la investigación de este caso, y sobre todo que se sepa la verdad. Y pues arroba a la Fiscalía General de la República México y a Ciro Gómez Leiva. ¿Qué no estaba en el bote? ¿Estaba en el bote, Valedor? Está en el bote. Así como Rosario Robles tiene sus redes sociales, también este hombre tiene sus redes sociales. ¿Qué dijo el presidente de la República cuando le cuestionaron sobre su hermano Pío López Obrador y que habló del tema de los juzgados de la justicia en el país? Dijo esto. Pío López Obrador pues pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frenar la investigación del INE, hechos por los que he señalado, pues ya prescribieron. ¿Cómo ve usted? Pues que se aplique la ley. Como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano, y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan. No hay influyentismo
en este gobierno. No hay nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Yo ya no me pertenezco. Yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo de México. ¿Mande? ¿Considera que siempre escribieron estos señalamientos? No me meto en eso. Eso que lo decida la autoridad competente. Pero yo no le voy a hablar a un juez, ni le voy a hablar a un ministro, ni le voy a hablar al fiscal. Ya les he dicho, llevo como año y medio sin ver al fiscal presencialmente. Creo que lo vi en una teleconferencia con lo de Ayotzinapa. Ya cambió esto completamente. No somos iguales y no luchamos para hacer lo mismo. No es más de lo mismo. La transformación se va a llevar a cabo. Ni la pandemia, ni la crisis económica han detenido la transformación de México. Y no vamos a dar ni un paso atrás, porque el principal problema de México es la corrupción y la impunidad. Eso es lo que llevó a esta decadencia que se está padeciendo todavía. Nada ha dañado más a México que la corrupción política. Te he dicho muchas veces, no es una pandemia, es la peste más nefasta que se pueda padecer. Entonces, cero corrupción, cero impunidad. No voy a proteger a ningún corrupto, no soy tapadera, aunque se trate de mi familia. También ya que quede claro, y cuando alguien, porque a veces como queda la costumbre, ¿cómo es que dice la canción? Es más fuerte la costumbre que el amor. Entonces, como queda la costumbre, a lo mejor utilizan mi nombre, decir, es que me pide el presidente. No, no, yo sí tengo que decirle algo a un servidor público, es directo. Bueno, pues esto solamente se lo puse como tema de referencia, de que el presidente no ha tenido un solo contacto en año y medio personal con el fiscal general de la República, que se ha ufanado de ser autónomo, pero ha quedado a deber bastante al pueblo de México. Ahí está Javier Duarte. Van a empezar los derechangos, los comentócratas, los chayoteros a decir, ¿y qué calidad moral tienen estas personas? Pues están detenidos por lo mismo, porque no hubo respeto a nada. Se dieron pues con todo, o sea, se llevaron lo que quisieron, lo que pudieron. Y en ese contexto está Luis Videgaray Caso y está Enrique Peña Nieto. A ver si el fiscal sigue protegiendo a esta caterva de personajes no gratos en el país y que pues no son capaces de generar una buena carpeta de investigación, una buena orden de aprehensión. De otra forma, el juez no se las hubiese echado atrás. Que por traición a la patria, que por corrupción, que por tantas cosas, la residencia de Molinal, hombre, se la hizo IGA a Luis Videgaray Caso, es del dominio público. Solo aparte, tiene ahí a Lozoya, fiscal, lo tiene
¿Cómo para qué? Para estar platicando con él, conviviendo, departiendo. Pues qué mal que el fiscal general de la República se preste a estas tonterías y no sea capaz de generar una sola orden de aprehensión bien elaborada. Queda de ver el fiscal, ¿le irá a hacer caso a Javier Duarte? ¿O también va a decir, no, pues es que está detenido? Pues está detenido por esos hechos de corrupción. Está involucrado Peña Nieto. ¿Le va a temblar la mano? Digo, porque le ha temblado desde que llegó. No ha hecho nada. O muy poco. Digo, si consideramos las carpetas de investigación que le ha generado la Unidad de Inteligencia Financiera, pues nos queda de ver bastante. Ese es el fiscal que tenemos. Ojalá que los senadores ya se pongan las pilas. Y lo llamen a comparecer a ver por qué no ha actuado en consecuencia de tantos hechos de corrupción denunciados. Sería interesante conocer el punto de vista del fiscal, que nadie sabe dónde está, solo sus amigotes. Prianista, ¿eh? Bueno, amigas, amigos, están informados, informadas, informados, sí, para que tenga usted toda la información al momento. Nos vemos en la próxima. ¿Sale? Órale, pues. Nos vemos.